Estas aguas malolientes son la peor pesadilla para los vecinos de Villa Esperanza de Pavas desde hace 7 meses. Al menos 30 familias que viven en esta alameda alegan que una vez en que empezaron a salir estas aguas, niños y adultos mayores se enferman constantemente. Hemos tenido cuadros de gripe, vómitos, diarreas, de todo, en grandes y en niños. Y aquí hay mucho niño que sale a jugar, aquí a la calle y todo. Y aparte de eso, son muchos adultos mayores. O sea, más niños y más adultos mayores los que hay. Entonces, eso es una preocupación en la salud para ellos. Los vecinos aseguran que el olor es insoportable y empeora conforme pasan los días. Este lloradero que hay de aguas negras nos está perjudicando, ¿verdad? Porque sobre todo en la noche se esparce esa pestilencia, ese hediondez, ¿verdad? Del caño este. Día y noche. Sí. Me dice que tiene inclusive que hasta cerrar las puertas para se quede ahí. Sí, 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 para que no lo llegue tanto el olor. Siempre llega con las puertas, aunque estén cerradas, siempre llega el olor. Encontrar la solución a este problema ha sido imposible. Los vecinos aducen que el AIA y el Ministerio de Salud ya los visitaron, pero aún no resuelven la problemática. El acueducto no nos ha dado ninguna solución, lo que nos dice, le tira al Ministerio de Salud y nos dijo que, me dijo a mí, que si el Ministerio de Salud decía, les ordenaba a ellos que abrieran toda la calle, ellos la abrían. Pero dice el señor del Ministerio de Salud que ellos no pueden ordenar nada de eso. Entonces, que si no después tienen que decirle es a la municipalidad. ¿Y qué respuesta les da el AIA? Nosotros estamos coordinando con el Ministerio de Salud una visita conjunta para tratar de ver si podemos colaborar con ellos. Pero vuelvo y le repito, la red de alcantarillado sanitario la inspeccionamos, la revisamos y está funcionando con toda normalidad. Pero por lo menos se comprometen a ir en esta visita conjunta, ¿qué me dice? Sí, sí, eso no es ningún problema. Nosotros vamos y hacemos la visita conjunta y podemos colaborar con el ministerio para ver dónde se identifica el problema, ¿no? En la entidad aseguraron que por la gravedad del problema, en los próximos días visitarán de nuevo el lugar.